este viento sobre Bolivia y Chachanía. Disculpen, se me olvidó con esta ciencia. Entonces, un segundo. Entonces, quería, ¿no? Entonces, decía algunas reflexiones sobre la teoría de cultura que creo que de alguna manera se encuentra en la obra de Bolívar Echeverría. Sobre todo es interesante este tema, digamos, se ha hablado de esto en varias ponencias en este evento, y antes de entrar, quería hacer un pequeño prólogo antes de entrar directamente al tema, y quería citar una cita. Es que apenas estamos hace unos días transcribiendo y analizando unos últimos discursos que dio Bolívar Echeverría en público en vida, que era en enero de 2010. Como saben, Bolívar Echeverría falleció el 5 de junio, hace 5 años, en 2010, ¿no? Por eso también parte del evento se hace ahorita en esas fechas. Entonces, cuatro meses antes, en enero del mismo año, 2010, había el Congreso Nacional de Filosofía, organizado por la Asociación Filosófica de México, que en este momento se realizó en la Ciudad de México, sobre todo en la UNAM, en el Instituto de Filosóficas, y también se usaban las instalaciones del Instituto de Investigaciones Filológicas. Y ahí organizábamos entre algunas personas una mesa sobre Lukács. Yo, Lukács, como ustedes saben, uno de los primeros, de alguna manera, de los famosos, por lo menos el primer marxista no dogmático en Europa, por lo menos, muy importante para la teoría crítica y también muy importante para Bolívar Echeverría en su desarrollo intelectual, sobre todo en su fase en Berlín, y también influyó en las siguientes fases, donde en esta mesa que discutíamos la obra de Lukács, con especial énfasis en el concepto de cosificación, que a su vez ha sido muy importante en la teoría crítica y de alguna manera tiene influencias en la obra de Bolívar Echeverría. Entonces Bolívar dijo una frase muy interesante, digo, toda ponencia es interesante, pero no la voy a leer ahorita, sino ya no va a leer yo nada. De que había una frase o dos frases de esta ponencia, no es una transcripción literal de la grabación que se hizo este día, donde él dice, Bolívar Echeverría, no, cito: "Yo creo que el mejor elogio que se puede hacer a un pensador es criticarlo, puesto que criticarlo, y si se lo hace como lo solía hacer Marx, es de alguna manera comprometerse con el pensamiento que uno critica. Apropiarse de él forma parte, diría pues, ponerse en tanto que colaborador de aquellos que construyeron este pensamiento. Y creo que la mejor manera es hacerse cómplice o coautor de la obra, y de esta situación de coautoría decir las cosas, alterar el texto que quisiera criticar". Pero luego sigue: "En ese sentido, pues, yo creo que la mejor manera, el mejor elogio que se le puede hacer a Lukács", bueno, estamos hablando de él en ese día, "es tal vez el plantear la idea que Lukács no distingue en este libro, pese a toda la brillantez de su argumento, no distingue con claridad aquello que podemos llamar un estadio de sola cosificación de la subjetividad del sujeto, un estadio de enajenación de la subjetividad del sujeto". ¿No? Es un poco el tema de esa conferencia de Bolívar, la diferencia de cosificación y enajenación, pero ese tema no lo quería ahorita demasiado profundizar, sino solo en la primera parte de la crítica. ¿No? Yo, desde que Bolívar Echeverría murió hace casi 5 años, en muchos eventos he participado en varios, que se ha hecho sobre él, se ha dicho una otra una frase, también aquí la escuché, que la mejor manera de homenajear a un autor es leerlo, y creo que hay que ser cauteloso. Yo creo que Bolívar Echeverría por eso no está de acuerdo, ¿no? Él no dice que la mejor manera es leerlo todo, sino criticarlo, como dice, hacerse coautor, hacerse cómplice, pero hacerse cómplice al mismo tiempo también hacerse responsable de la obra, digamos, en el sentido de también hacerse responsable de las equivocaciones, limitaciones que cada mortal oyente tenemos. Somos imperfectos, no somos perfectos, si fuéramos perfectos seríamos algo divino, dioses, o como quieran llamar, obviamente no somos eso. Pues yo creo que en este punto quería insistir que creo que, o más bien estoy convencido, de que hay que tomar en serio esta frase de Bolívar, una de las últimas que dice en público. Después de esta conferencia ya no había muchas apariciones en eventos. Él había dado una clase sobre él en ese semestre, pero había en eventos más nutridos, digamos, una visita más en público, ya no de mucho después de esto. Entonces hay que tomar muy en serio, ¿no? No solamente lo aplica para Lukács, sino dice claramente, ¿no?, la mejor manera de el mejor elogio que se puede hacer en un autor es criticarlo.
¿no? Yo quería empezar con eso porque creo que se está en el peligro de, también de Molière Echeverría, como también lo hemos visto con otros autores, de glorificarlo demasiado, de solo leerlo, ¿no? Y de solo interpretarlo, y obviamente no es suficiente. Ahorita hay que entrar en la discusión en serio, discutir con él, como él dice, hacerse coautor, que quiere decir también tener las sus limitaciones y contradicciones, ¿no? En ese sentido, creo que 5 años son ya suficientes para decir que la época de del susto, no todo lo que éramos, que estábamos cerca de Molière Echeverría, tuvimos un gran susto, obviamente, en los días posteriores a su muerte, ¿no? Porque era más inesperada, pero yo creo que para todos. Entonces, yo creo que de alguna manera hay que superar ese susto y entrar en un debate más en serio con él, que obviamente se ha empezado tímidamente en algunas ocasiones, pero creo que hay que hacerlo con menos timidez, ¿no? Y con más seriedad. Y estoy totalmente convencido, no solamente porque he dicho esa frase que estoy citando, también en otras ocasiones, una y otra vez a nosotros nos ha dicho eso, obviamente, y lo dije por no estar presente, no, en homenajes a otros autores, siempre decía que eran así como muy de puro festejo, a críticos siempre decía, ojalá que nunca me hagan eso a mí, ¿no? Entonces, en este sentido quería un poco empezar, creo que hay que ya empezar con esto, ¿no? No tanto leer la bonita, por supuesto, ni leer, ¿no? Pero no es suficiente, ¿no? Creo que es el mejor homenaje, el mejor homenaje es criticarlo, ¿no? En ese sentido quería entrar en un debate sobre la teoría de la cultura en este importantísimo autor. Tal vez voy a decir, no sé si es muy bueno hacerlo, pero voy a decir 2 o 3 palabras autobiográficas, ¿no? Sobre mi propia relación con todo eso. También este evento, y lo escuchan otros, también se ha dicho a veces, soy discípulo de Bolívar, soy discípulo directo, etc. Yo nunca fui discípulo, y nunca quise ser discípulo, ¿no? Bolívar siempre me decía, y tenía razón, un poco en broma, un poco en serio, que él era mi objeto de estudio. Si me dice, hola, como me habló por teléfono, hablo de tu objeto de estudio, ¿no? Porque hice una tesis de doctorado sobre él y a Adolfo Sánchez Vázquez, después se publicó como libro en el Fondo de Cultura. Entonces, sí tuvimos una relación cercana, pero no de discípulo, ¿no? Y yo creo que los que la tuvieron deben dejar atrás, ¿no? Porque es muy importante, uno puede ser discípulo de alguien muerto, ¿no? Entonces, lo ha sido en su momento, claro. Yo creo que hay un proceso de emancipación en ese sentido. Hace poco, hace como 4 años, murió Alfred Schmidt, ¿no? Un muy importante maestro en la tradición de la teoría crítica en Frankfurt, ¿no? Él trabajó con Jorge Amador, ¿no? Y la última fue una plática muy larga con él, algunos meses antes de su muerte, ¿no? Él ha sido mi director de tesis, justo en esa tesis que mencioné sobre Bolívar y Sánchez Vázquez. Y él me decía ahí, cuando murieron los dos grandes, fue una gran liberación para mí, por fin pude decir lo que quise, le dije, los dos grandes, el refiero a Jorge Amador, me dije, por supuesto, ¿no? Entonces, él lo dijo con mucha sinceridad, que fue una liberación la muerte de Jorge Amador, y obviamente fue para él también triste, ¿no? Él no deseaba la muerte de esa gente, no se trataba de eso, ¿no? Los admiraba, ellos le habían dado muchísimo, pero de todos modos, creo que un poco también fue de la mente, hay que ser también sincero, que la muerte suena a lo mejor muy fuerte lo que voy a decir, pero la muerte es liberadora también, ¿no? Para los que nos quedamos, y creo que, por eso digo, hay que por supuesto no negar la parte de la tristeza, etcétera, la ausencia, todo eso es obviamente es cierto, también en mi caso es así, en relación a Bolívar, pero también la parte liberadora, ¿no? Ya por fin podemos ser abiertamente que estamos de él, ¿no? Digamos, no hay sentido que hayamos sentido mentirosos antes, ¿no? Yo Bolívar le dije varias veces lo que pienso de algunas cosas que considero limitaciones en su obra. No, pero bien, no es eso, no es una actitud mentirosa o aprovecharme de su ausencia, pero sí como aprovecharse positivamente en aceptar, ¿no? Libertad que uno tiene con ella, nuestra figura aplastante, porque las grandes figuras, aunque no quieran serlo, son aplastantes. O lo mismo dicen de Hegel, todo el mundo de alguna manera estaba feliz con él aplastaba la filosofía alemana, ¿no? Su muerte era necesaria para que alguien más pueda trabajar ahí con paz. Y así pasa con las grandes figuras, ¿no? Su muerte es terrible y la desestimadora, y con esa segunda parte se ha subestimado terriblemente, y el Bolívar mismo visita el primero, estoy seguro que está de acuerdo con esta afirmación, ¿no? Y que autobiográficamente lo quise decir, no, yo me metí muchos años a esto, y yo, si esto fue bueno o mal, no lo sé, ¿no? Empecé en el 80 y, bueno, los he dicho, 88, vine la primera vez a México, 88, 89, ya tenía el primer contacto con Bolívar, y luego vine a vivir aquí definitivamente a partir del 93, y desde entonces una gran parte de mi tiempo dediqué a eso, ¿no? El texto que
que hice español, en alemán, luego en español, luego hace poco salió en inglés, y las tres versiones en gran parte las hice yo mismo, por las traducciones que a mí no me gustaban. Entonces, lo que quiero decir, me metí muchísimo en eso, y no sé si fue correcto, ¿no? A veces, pero ese es otro tema de más autobiográfico, pero lo que quise decir, creo que nosotros hayamos dedicado mucho poco tiempo a la Valle de Bolívar, tenemos que reconocer que ya es una ruptura. Una ruptura que viene necesariamente con la muerte de alguien, y creo que sí, yo creo que no lo iba a decir nomás, pero creo que sí es un peligro de que se haga un homenaje a otro, y seguimos nada más repitiendo, te dijo. Y de a lo mejor ganó una otra razón, pero creo que sí hay que tener una discusión y hacerle con él. Bueno, esto como introductorio, ya más sobre la cuestión filosófica de la teoría de cultura en Bolivia y Cervería, yo creo que hay una cosa doble ahí, ¿no? Pero ustedes, si ustedes ven la tradición marxista en la cual obviamente se ubica Bolívar Echeverría, así mismo, porque no hay que olvidar eso nunca, en esta misma conferencia, ¿no? Porque yo digo también porque hay un poco de tendencia, algunos intérpretes dejan un poco atrás en la herencia marxista, y en este, no lo voy a ahorita, bueno, tal vez sí, pero dicen, ¿no? Entonces ahí, tal vez ya esta frase también, dice, y Karl Marx, dice, cito, ¿no? Porque y Karl Marx, podríamos decir, en nuestros días es algo así como el innombrable. Ustedes se habrán dado cuenta de que en los medios universitarios, de lo primero que hay que hacer es eludir el empleo de este nombre Marx, y es simplemente con bien, o sea, recomendable, ocultar un poco los conceptos de Marx, bajo otras argumentaciones, de tal manera que no se perciba así tan directamente que uno tiene algo que ver con Marx. Marx en verdad es una especie de apestado. En el terreno de la filosofía, en ese sentido, pues podemos decir una idea, una ilusión muy fuerte, es la ilusión de que algo así como el progreso de la filosofía hace que mucha gente, muchos estudiosos, consideren que ellos están más avanzados, es decir, que la filosofía ha progresado y que ellos se encuentran pues más adelante. En ese sentido creen que pueden mirar por encima del hombro a todas las figuras antecedentes, y más que nada cuando esas figuras pues son figuras que la sociedad misma o los medios de producción masiva han bajado, los medios de producción cultural masiva han bajado o han relegado pues en la situación de apestados, ¿no? O el de Petita Bolívar Echeverría, esta relegación hacia el obra de Marx que en muchos universitarios se puede observar en los últimos 15 años. Entonces quería empezar con esto: hoy en Bolivia es un marxista, es una figura, y a pesar de ciertas transformaciones en su obra en los últimos 10-15 años, lo sigue siendo, insisto, eso es las últimas apariciones públicas donde se burla de lo apestado que supuestamente es Marx para muchos académicos establecidos. Entonces, y al mismo tiempo, si usted tiene una tradición marxista y materialista en general, el marxista es el tema que más me interesa ahorita, van a ver que hay un cierto problema sistemático con el concepto de cultura. Esto no es cualquier cosa, es un concepto que por lo general lo usa la derecha. Filósofos, digamos, parecido, sin usar el concepto demasiado pejorativamente, tenemos como descripción de clase, o de qué clase definen, filósofos que defienden los intereses de la clase burguesa, o también a veces de la clase feudal, usan mucho este concepto. No es un concepto que sirve para diluir cuestiones de clase, sirve para diluir cuestiones de lucha de clase, de cuestiones económicas, de explotación, ¿no? El concepto de cultura, la gente como que hasta hoy en día defiende que los indígenas no son pobres por razones económicas, sino así su cultura, ¿no? Su cultura es vivir en chozas sin piso, no su cultura, ¿no? Su cultura es andar desnudos, no, andar descalzos, iba a decir, ¿no? Andar descalzos, se infectan los pies, se abre, sale sangre, eso es su cultura. Esta cuestión cultural. No hay ni siquiera pensar que cambiarlo. Entonces hay un uso nefasto del concepto de cultura. Obviamente también la derecha machista lo hay, ¿no? La cultura es así, las mujeres no se quitan a tiro y cuidan niños. Nuestra cultura es que no aborten, aunque no tengan, no lo quieran, etcétera, etcétera. Entonces esas cuestiones también de patriarcales, machistas, tiene muchas veces ese argumento cultural. Entonces pues esto no es cualquier cosa que como marxista, como materialista metes en este tema. Es un tema muy resbaloso, un terreno muy peligroso para la izquierda, pero al mismo tiempo es necesario. Yo creo que Bolívar Echeverría capta muy bien, y creo que esa es una de sus aportaciones importantes, capta esa atención muy bien. Yo, claro, se parece a primera vista justamente a Lukács, a la teoría crítica, pero luego hace sus propias aportaciones. Pero quería antes que nada subrayar, en verdad, el concepto de cultura, lo más fácil, lo más estrictamente correcto, en el sentido muy
simple de la concepción filosófica materialista, sé que no meterse ahí. No me piensen que se los contrae, ese viene a ver lo más elegante. No, para no meterse en ese terreno que tradicionalmente domina la derecha. No, meterse ahí, estamos siempre en peligro de perder. O en asemejarnos a la derecha. Ese peligro es muy grande y no hay que mirar. Al mismo tiempo, insisto, el tema es importante. No meternos ahí en mis peligros, nos rendimos y dejamos que la derecha haga con eso lo que quiera, tampoco puede ser la solución. Entonces en esta tensión se mueven los teóricos justamente como Lukács, como Horkheimer, como Adorno, como Benjamin, Alfred Schmidt mismo, ¿no? Que tiene un libro importantísimo que se llama El concepto de nuestra naturaleza en Marx, en gran parte se sobre esta complejísima relación entre lo natural y lo social, que incluye justamente también la cuestión cultural. Entonces, Bolívar Echeverría, creo que es una de sus grandes aportaciones, es esto, meterse en ese terreno, siempre estando consciente que hay peligro de derechizarse y que hay que evitarlo hoy a toda costa, ¿no? Y creo que esto, insisto, creo que a veces se subestima eso. El primer apellido, no hay que subestimarlo, es inminente y es de lo peor que hay. Y al mismo tiempo también la cautela que el mismo Bolívar tiene, pero también el peligro de equivocarse, ¿no? Por eso también, esto, lo que dije ahorita tiene que ver con la introducción, y yo creo que es obvio que uno se va a equivocar en ese terreno, sin evitarlo. Cualquier marxista que se meta en terreno de cultura, es imposible que no se equivoque tarde o temprano, porque, insisto, no debería meterse ahí, ¿no? Pero tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, pues esto, si uno, un poco insiste, como si tiene Bolívar, si uno se mete ahí para quitar Bolívar, no es para decir, no aportó nada, o sea, al revés, decir, su aportación fue muy importante, pero obviamente también él alguna vez se reveló, para decirlo así, ¿no? En ese terreno lodoso, ¿no? Que es el debate de la cultura, ¿no? Porque en la cultura siempre hay ese peligro, ¿no? De eternizar o sustentar, ¿no? O verlo como algo incambiable, ciertas cuestiones que son sociales, que son económicas, que son resultado de las luchas de clase. Tal vez un comentario más rápido sobre Marx. Marx tiene una solución bastante interesante en ese tema. Él, cuando usa el concepto de lo hay, que es un concepto que es importante en las cuestiones culturales, Marx usa el concepto de lo hay, pero muy diferente a como lo usan la mayoría de los estudiosos o de las religiones, o de la ética, o de la cultura. Él lo usa en el sentido de las luchas de clase. Él dice, las luchas de clase, eso dice en el Capital, son en gran parte luchas morales. Pero no en el sentido como a lo mejor lo diría un Enrique Dussel, algo así, ¿no? De que Cristo mismo era como un primer socialista, pues, no en ese sentido. O Marx en el fondo escribe una segunda Biblia, ¿no? Cuando escribe el Capital. No es la idea, sino la idea es que las verdaderas luchas morales no son sobre si hay que o no vestirse de tal manera o no. No, si hay que una mujer cubrirse los hombros o no, si va al público, esas cuestiones morales que le gusta discutir a la derecha, no es esto que interesa más. Para la lucha moral es si una persona, por ejemplo, dar un ejemplo, si una persona necesita una cama propia o no, ¿no? O si la comparte mejor con dos o tres personas más, ¿no? Y si una persona necesita medicina para sus hijos, si se enferma o no. ¿No? Si una persona necesita recursos para vestir a sí mismo decentemente, pero no entendemos de decir, que no somos, ¿no? Para que no le enfríe el cuerpo en invierno, porque no se moje con la lluvia, y para los hijos también, pues no, si esto es necesario, no. Si necesita, por ejemplo, chanclos o zapatos para que no se infecten los pies en la celda, o no. Esas son las cuestiones morales que interesa Marx. Él dice, esa es la lucha moral, ¿no? ¿Cuál es el nivel de vida que necesita un obrero? Esa cuestión es importantísima para la construcción económica del capital, porque Marx, como ustedes saben, considera no solamente él, pero él también considera la fuerza de trabajo en el capitalismo una mercancía, incluso una muy importante, tal vez la más importante, cuyo valor se define también por las horas necesarias en promedio para reproducirla, ¿no? Y ahí influye obviamente cuánto necesito. Si necesito ropa o no, si necesito más de una pieza, si necesito varias para poderlas cambiar y lavar, esperar que se sequen o no, todas esas son, estas son las cuestiones morales que Marx ve en las luchas de clase. Esta para él es la moral. Para mí se me hace genial este giro que da el concepto de moral, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, Marx también sabía del problema. Sabía que hay que meterse en la cuestión de la cultura y la moral sin perder la vista en lo económico y lo material. Eso es lo que dice los hechos. Con esto, Bolívar tiene un poco otra estrategia. No nada más mencioné Marx porque ven que no es algo que viene después de Marx, ¿no? El mismo ya se da cuenta de la problemática. Bolívar lo hace un poco de otra manera.
¿no? Él, y esto es discutido aquí en este evento varias veces, que tenemos que entrar en ese tema un poco, ¿no? Él diría que lo cultural se expresa no tanto en las grandes obras de arte, como normalmente se dice, ni siquiera se expresa en las creencias y tampoco en lo lingüístico, como muchos dirían, y tampoco en formas de comunicación, ¿no? Una cuestión cercana a lo lingüístico, y de todas esas son cuestiones importantes, no lo niega, pero no es lo central. Bueno, lo central es la forma, y esa es la cuestión que retoma de Marx, y Marx a su vez retoma de Hegel, pero le dan dos veces un giro ahí, un ajuste muy potente, es las herramientas. Y porque la teoría de las herramientas en Bolivia Echeverría es algo que se ha poco analizado y creo que es algo central para entender lo que viene después la teoría del valor de uso y a su vez la teoría de valor de uso de comunicación, de ese debate complicadísimo y luego los cuatro ete, ¿no? Ese plural lo introduce Bolívar, ¿no? Esto es singular, ya existió antes, ete es algo que Dios en Penal antes había usado, bueno, plural de etos. Entonces, pero la base, digamos, teórica de todo eso, ¿no? De Bolívar, creo, es la cuestión de las herramientas. No hay de las herramientas, y este de él, insisto, que toma de Marx y Hegel, es aquello que hace posible, diría Hegel, la mediación, ¿no? Entre los seres humanos y la naturaleza exterior. Normalmente el contacto y los directos. Puede haber casos, ¿no? Como con mi mano agarro el agua, con mi misma mano hago la tierra para sembrar. Esas son ya excepciones. Como todos sabemos, lo común, y esto hacía decenas de miles de años, a lo mejor cientos de miles, incluso hace unos días vi que encontraron la herramienta de 3 millones de edades, 3 millones de años de edad, una como piedra muy filosa trabajada para usarlo como cuchillo en África. Pues la cuestión ya es entonces, ya no usan las manos para tocar la tierra, sino hace 3 millones de años, ¿no? Aquellos seres de los cuales venimos nosotros, usaron ya herramientas bastante sofisticadas, ¿no? Que ellos mismos dicen filosas, para trabajar la tierra, la madera, la carne, etc. Entonces, Marx diría, siguiendo a Hegel, que la herramienta es aquello que ponemos entre nosotros y el mundo exterior. No es la mediación, es las herramientas, y eso es lo que hace posible la relación entre nuestra presencia en el mundo y lo exterior, la naturaleza exterior. Y en las herramientas de Diego Bolívar, es poco la aportación que él hace aquí, retomando más y a Hegel, aunque Hegel casi no menciona, pero está implícitamente presente, ¿no? En las herramientas de Diego Bolívar es donde más expresa lo que llamamos cultura o civilización o proyecto civilizatorio, que después, si hay teorías más adelante, se llama de alguna manera, había modificado el atado también el etos o cuatro tipos de modalidad capitalista. Y en las herramientas es el punto decisivo. No está, insisto, en los dioses, en los cantos, en la literatura, en los templos que se hacen. Todo eso es importante, que no es lo central. Lo central es la herramienta, la manera como se usa. No, y ahorita no hablando en términos que se usen de manera capitalista, ¿no? Feudal o no, etcétera, la esclavitud, ¿no? Esta pregunta también es importante, que no es el tema que se mete Bolívar demasiado. El tema es cómo se usa en términos de valor de uso. No tanto en términos de valorización, que obviamente es una cuestión central de Marx, sino en términos de lo más concreto, de lo natural o también cultural, ¿no? Digamos, hay un punto de contacto ahí entre lo natural y lo cultural, que es justo la herramienta. Ahí es donde tocan los humanos como individuos en el mundo exterior, y donde tocan ya conceptualmente diciendo lo social y cultural, lo natural es justo en las herramientas, en su forma muy específica, cómo se producen y cómo se usan, ¿no? Y cómo son. Y él, incluso si van al Museo de Antropología en la Ciudad de México, hay algo de eso. Esto me gusta mucho ahí, a diferencia de otros museos de antropología. Tiene ese segundo piso, que muchos turistas no van ahí, ¿no? Pero ese segundo piso está importantísimo, donde explican. Bueno, abajo en general están las obras de arte, ¿no? La máscara de Jade, de Palenque, todas esas cosas maravillosas que encontraron. Y arriba en el primer piso están las formas de producción, como siembran, ¿no? Como cosechan, que herramientas usan. Una cuestión bastante materialista, por lo menos la última vez que fui así, todavía así, hace varios años, espero que no hayan cambiado eso, ¿no? Pero esta, digamos, concepción materialista de la cultura no es un invento de Bolívar Echeverría, no es que existe antes, sean antropólogos de izquierda, etnólogos de izquierda y más gente, pero Bolívar dentro de la filosofía lo retoma, ¿no? Como ustedes saben, la filosofía casi siempre está un poco atrasada, casi siempre tiene que esperar que algo se haya desarrollado en otras ciencias para luego conceptualizar de manera más universal, más general en concepto filosófico. Eso pasa con Bolívar Echeverría, aprendiendo de estos antropólogos, etnólogos, historiadores, materialistas,
dicen los centrales, e insisto, Marx hace lo mismo, Marx también aprende de esta gente crítica, claro, de otras generaciones. Entonces lo que hacen, el Marx crítico, no se contradictorio, pero el Marx crítico aprende, son que al final de su vida leen muchos de esos antropólogos críticos. Entonces Bolívar hace eso también, y Cauca dice nuestras aportaciones centrales, insisto, Cauca es un poco subestimado, su teoría de la herramienta. Esto es teoría tal vez no muy explícita, tal vez también podemos trabajar tanto, está un poco más implícito en diferentes de esos textos, pero es obvio que es un punto central para su análisis, y creo que hay que resaltar este punto para entender, digamos, su teoría de cultura como la teoría de cultura materialista y marxista. Si se subestima esta parte de las herramientas del punto de contacto físico, ¿no?, entre lo material y lo material en términos de natural, etc., y lo humano, ¿no?, también somos materia, pero ya de una manera un poco, no sé, digamos, hay que distinguirlo a veces conceptualmente para no confundirnos. Esa confusión es, digamos, es productiva, pero en este punto de contacto es la herramienta, ¿no? Entonces Bolivia tenía, ahí es donde se extinguen las diferentes formas de producir, y ahí surgen las diferentes formas de hablar, las diferentes formas de pensar, diferentes formas de arte, de comunicación, de sistemas teológicos, digamos, ese es como que el centro materializa esa teoría. Esa es la parte que creo que defendería yo a la ultranza de este autor, pero al mismo tiempo creo, y esto ahí sigue un poco la estrategia de muchos autores del marxismo crítico, necesita como un aliado, ¿no? Muchas veces necesitamos para luchar, como Juárez necesitó Estados Unidos para ganar a los franceses, la versión europea, también los marxistas críticos de repente necesitan un aliado, ¿no? En caso de Adorno, por ejemplo, es cierto, búsqueda en la historia del arte, en la misma praxis del arte. En caso de Benjamin, necesita búsqueda en ciertos elementos teológicos rebeldes, ¿no?, donde busca un aliado para frenar el positivismo dentro del marxismo, ¿no? Y en Horkheimer es también Adorno, parcialmente es hoy también la teoría psicoanalítica de Freud, ¿no?, como un aliado para contrarrestar el positivismo marxista. Y Bolívar se tenía es el mapa de Heidegger. ¿No? Aunque a veces habla de eso abiertamente, a veces no, Bolívar como cambia ahí mucho de estrategia. En uno de sus últimos discursos, no este que tengo aquí, sino otro, que está en la página de internet de la facultad, que está bien grabada, él ahí dice de plano que el mayor filósofo del siglo XX ha sido Heidegger. ¿No? En otras ocasiones dice que el mayor filósofo del siglo XX ha sido Benjamin, como cambia un poco de opinión ahí en este punto. Pero bueno, creo que Bolívar no siempre dice abiertamente que tiene esta cabeza ni de análisis, lo dice abiertamente, a veces no toca este tema, yo creo que es cierto que tiene esta raíz, y creo que por un lado le sirve como aliado para frenar un cierto marxismo dogmático que subestima la cuestión de la herramienta, ¿no?, que piensa que lo único que importa es la manera como se valoriza el valor, si es de manera capitalista o socialista, de manera capitalista o feudal, de manera capitalista o no sé, o esclavitud, etc. Y reducen toda esta cuestión y piensan que el uso concreto de las herramientas es algo secundario. ¿No? Toda la subestimación por las luchas indígenas y campesinas viene en parte de ahí. ¿No? Que la izquierda en América Latina y tal vez en el mundo ha cometido uno entonces ese error, ¿no?, de pensar que las luchas indígenas y luchas campesinas son algo atrasado, secundario, hasta irrelevante, hasta problemático, ¿no? En ese parte de eso, porque no entendieron que el uso diferente de otras herramientas no es reducible a una cuestión de atraso cultural o atraso económico o atraso de cualquier tipo que sea, ¿no? No entendían que no es que es eso, que no es esto, sino y ahí como Bolívar es muy bueno, entiende que son simplemente desarrollos paralelos, ¿no? Y ahí desde luego desemboca el de los ¿no? Bolívar se me diría que haya en una época capitalista diferente uso de herramientas, diferente manera de sembrar, de cosechar, por ejemplo con una máquina muy avanzada o de plano con la con se me olvidó esa palabra, no ese pago que sucede jugar, ¿no? Claro que la máquina es industrialmente producida, la cual no, claro que influye la cuestión de valor, la cuestión de la industrialización, pero es más que eso. Al mismo tiempo también influye la cuestión de diferentes como ramas de desarrollo de herramientas que hay en la humanidad, ¿no? Y en este punto, a primera vista parece medio antimarxista lo que dice ahí, la verdad, si uno lo toma muy en serio, se va bastante lejos con Bolívar en ese punto, y parece que se centra en teorías culturalistas derechistas,
incluso algunos críticos del bolivarismo en eso, ¿no? Por ejemplo, Otsunitsky, que ha sido amigo de toda la vida, o casi toda la vida, muy amigo de Bolivia. La lógica del dedo pagó es casi la misma. Hay cosas frases literalmente las mismas. Pero que todo eso no me entiende, no lo digo como crítica, sino para la descripción de cómo la estrategia argumentativa de Bolívar, él se alía con esta gente. ¿No? Se alía, insisto, como se alían siempre, aliarse con Foé como marxista no es cualquier cosa. Hoy en día es además reconocido, en su momento se vio como un crimen hacerlo. ¿No? Aliarse con la teología ni hablar, ¿no? Insisto, a menos que sean ustedes fans de la teología de liberación, aliarse con la teología siendo marxista, parece algo de psicofénicos en realidad, ¿no? No hay poca gente tan burlona con los jugas católicos como Marx en el Capital, ¿no? Entonces Bolívar hace otra estrategia, insisto, es aliarse con eso, con un concepto de cultura que en parte que viene de Heidegger y en parte que viene de estos nacionalistas de Sudamérica. Es obvio que lo hace, aunque a lo mejor nunca lo reconoce abiertamente, no digo que hay falta de un poco de trabajo bibliográfico y trabajo, digamos, de texto, que en verdad se ha hecho muy poco en Bolivia, ¿no? Buscar sus fuentes. Insisto, es muy difícil porque no las da, las mantiene en secreto, de que sea ese de trabajo. ¿No? Es como una recomendación, para los que trabajan en Bolivia hay que buscar las fuentes. Digo que para decir uno quiero ser serio, no puede ver a Bolivia como hay que inventar todo, obviamente no inventa todo. Esto es imposible, nadie lo puede hacer. Entonces hay esta tensión extraña entre una cierta concepción y época problemática, en su origen por lo menos de Tos Barroco, y también de una densidad histórica que piensa encontrar Heidegger en sus estudios, ¿no? Y esto que toma en Bolívar para frenar el marxismo dogmático, ¿no? Que subestima la cuestión del valor de uso, subestima la cuestión de las herramientas, subestima esa cuestión de una cierta, no sé si el concepto es muy bueno, ese lo toma de Bolívar, lo retomo de Bolívar, que lo voy a usar porque no tengo uno mejor que tal la mano, una cierta densidad histórica, ese concepto es un poco oscuro, ¿verdad? Que lo voy a usar de todos modos, una cierta densidad histórica que está ahí, que sería falso pensar que se puede cambiar nada más de un día al otro. Y no solamente es imposible, sino que es deseable, ese es el argumento de Bolívar, que retoma, insisto, otra vez de alguna manera de autor de derecho. ¿No? Pero sí, insisto, todavía no empieza la crítica, todo eso es descripción. Yo creo que eso es un método aceptable porque, insisto, necesita un aliado para confrontarse algo tan fuerte como ha sido el marxismo dogmático. No ha sido cualquier cosa. El marxismo dogmático tenía universidades enteras en el mundo, instituciones gigantescas, la Academia de las Ciencias de Moscú, no ha sido cualquier cosa. ¿No? Todo eso ha sido uno como tiene uno como complicante para desarrollar el marxismo no dogmático, pues uno no puede ser resolver, pues es imposible. En el sentido de decir que Bolívar se aliera con esta gente, todavía no lo hago como crítica, pero hay que estar consciente de ello, ¿no? Yo creo que hay una cierta inconsciencia en muchos intérpretes de Bolívar de esta alianza. E insisto, no solo en problemas aéreos, también son aquellos sudamericanos. Entonces, ahí se mueve, ¿no? Y trata lo que él trata, y me lo dijo Maestro, que está a la vuelta de eso, ¿no? Y darle, digamos, arrancarle a esta gente su concepción de marxista cultura y darle un hueco materialista, marxista. Uno de mis hijos, que acaso me encanta, digo, no sé si es posible, me encanta lo que escribe en ese proyecto, me dijo, el único error, ¿no? El único error principal de la idea ha sido que no ha leído Marx.
¿no? Si alguien digo, bien de Marx, ha sido un filósofo genial. No digo que se expresa muy bien la lectura que da a Heidegger, y él, lo que él hace es, digamos, él obliga a Heidegger a leer Marx, pues lo que hace Heidegger movió, ¿no? Pero como meta, no creo que leer, está como violentando el logo de Marx, metiendo a fuerza un elemento materialista y marxista en el logo de Heidegger. Eso es todo hablando del proyecto de Bolívar y también sus autores sudamericanos, diciendo es correcto que necesitamos un concepto diferente de cultura, es correcto que no podemos rendirnos ante la cuestión de que solo la derecha puede hablar de eso, es falso, porque acabamos en un economismo barato, como pasó en muchos marxistas dogmáticos, reduciendo toda la cuestión cultural nada más a una superestructura, un reflejo, ¿no? Como se dijo en el marxismo ortodoxo, un reflejo de la base, ¿no? De la base económica. Esta cosa es más compleja, no es suficiente, sin negar que lo económico tiene un papel decisivo, no lo negaría. Sigue siendo marxista en ese punto, pero de todos modos no podemos verlo como un cubo de reflejo. El mismo Marx no lo hizo, Engels tampoco. Así que fue esta famosísima carta de Engels a la OAS, me acuerdo bien, donde le pregunta, ¿no?, en qué manera la superestructura se refleja de manera directa lo que pasa en la base económica. Y Engels dice, por supuesto, nunca dijimos una cosa tan simplona, ni Marx ni yo, no lo dice cuando Marx ya falleció. Dice, por supuesto, solo en última instancia, esta expresión seguramente han escuchado todos ya, solo en última instancia, y Engels lo explica, se pueden significar ciclos de procesos de mediación, son en última instancia. Lo económico se expresa en la superestructura, ¿no? Entonces, ya Marx y Engels sabían este problema, solo que muchos seguidores lo olvidaron y pensaban que de manera inmediata, ¿no? Engels da, por ejemplo, el ejemplo de cambios lingüísticos en Alemania, en el alemán, no me acuerdo el siglo exacto, creo que el 17, donde había un cambio de unos vocales a otros, ¿no? Un cambio sistemático, y es algo que los lingüistas que trabajan en el historia del alemán todos saben, es uno de los temas centrales en la historia de este idioma. Engels dice, por supuesto, nunca diríamos que este cambio lingüístico en el alemán se puede explicar directamente en un cambio económico, sería absurdo. Pero última instancia, sí. Bueno, última instancia, sí, quién sabe cómo, no lo sé explicar yo ahorita en inglés, no tengo las herramientas, no tengo el conocimiento. Seguramente la ciencia más avanzada podría decir con última instancia sí hay una relación entre un cambio económico y no cultural, que es una cosa complejísima, ¿no? Y para descartar esta complejidad que se había perdido en el marxismo dogmático, entonces Bolívar, pues, descubre a esos dos aliados, un poco problemas, más bien bastante, desde mi punto de vista problemáticos, porque los dos son de derecha, ¿no? Heidegger y estos argentinos de derecha que buscan la definición de la nación argentina para que liberarse del yugo europeo o algo así, ¿no? Es lo que tratan los años 30. Entonces, son de derecha, pero todos quieren su propia unidad argentina, ¿no? No, ya no hay una variante de Europa nomás. Entonces, en esta tensión se mueve, creo, toda la vida Bolívar Echeverría. Es un acto que empieza su juventud. No nos hago que avienta en algún momento, ya desde un chavo, en sus primeros textos, esto también no se ha tomado muy en serio en México, tal vez porque no existen en español y tal vez porque son muy revolucionarios, muy radicales, a veces en pocos semblones. Bolívar los escribe a los 22 años. ¿No? Entonces es muy así como viene de la lucha misma. Son muy simpáticos, me encantan esos textos, pero finaliza cierta limitación argumentativa. Y el contrario, hay que tomarlos en serio, en esos escritos de Juventud de Bolívar, donde dice que desde muy joven critica la izquierda oficialista latinoamericana, ¿no?, que se haría una y otra vez con la burguesía latinoamericana, justo subestimando esas cuestiones que traté muy rápidamente de esposar, y reduciéndolo todo una cuestión nada más de plusvalía, y diciendo una mayor plusvalía solo podemos generar aliándonos temporalmente con las clases burguesas nacionales, ¿no? Y después, en el segundo paso, con una plusvalía inmensa, podemos dar el brinco de socialismo. Y Bolívar siempre temprano dice la cosa es mucho más compleja. No hay otros elementos, y después esos otros elementos se competitan con lo que dije, con las herramientas, con los siguientes. Entonces, esto creo que es el punto que habría que no es subestimar, que Bolívar desde muy temprano vio en la izquierda en general, especialmente en la América Latina, que es su continente, de donde creció y donde regresó después de 6 años en Berlín, ¿no?, de este problema de una subestimación en la izquierda de la cuestión cultural, para decirlo con esa palabra, como problemática, ¿no?, y con ello una subestimación de las cuestiones cotidianas, y con esto un economismo que dio de repente la razón a unas alianzas muy nefastas con las clases burguesas nacionales, ¿no? Entonces, pero lo que quería resaltar
creo que hay una cierta pérdida en esta alianza que hace Bolívar de ciertas cosas ya alcanzadas. Y esto me da ese punto central que quería exponer. Yo creo que ciertas cosas ya alcanzadas en marxismo, y también la teoría crítica, y también en Lukács, Bolívar en su afán de radicalizar, ¿no?, la cuestión izquierdista, materialista de la cultura, ¿no?, que ya está incipientemente, está en esos autores que mencionó, pero no de manera desarrollada suficientemente. Entonces, al radicalizarlo, ¿no?, y hacer esta teoría muy interesante de los cuatro ejes de la modernidad capitalista, creo que paga un precio muy alto, que hay que discutir. No lo digo para renunciar a lo otro, pero sí para, digamos, saber que el debate tiene que seguir. Y estos barroco y los otros tres, este son un concepto que es muy importante, pero son problemáticos y son peligrosos, ¿no? Sí, insisto, no se trata de denunciar a ellos, pero se trata de mejorarlos. Algo que Bolívar se diría, seguramente, si estuviera vivo todavía, él mismo lo intentaría también, ¿no? Pero bueno, mismo lo que digo, nosotros tenemos que retomar con ese hacer oscurador, como dice aquí, criticándolo justamente para mejorarlo. Entonces, en la medida de lo posible, obviamente, pero entonces la cuestión es la siguiente. ¿Cómo lograr eso de cuatro paralelas de paralelos desarrollos sin renunciar a algo tan importante como la crítica de la ideología? ¿No? Algo central, ya en el mismo Marx, y Lukács lo desarrolla más con su concepto de cosificación, la teoría crítica lo lleva más adelante, es una concepción, la voy a mencionar rápidamente para explicar el debate. En la teoría crítica hay un cambio un poco en relación a Marx. En Marx, como ustedes saben, la crítica central es la crítica de la economía política, es obvio. La crítica es doble, es la crítica de los sistemas teóricos existentes en su momento y al mismo tiempo la crítica de la realidad, ¿no?, que se expresa en esos sistemas teóricos, la realidad del capitalismo. Entonces, la teoría crítica, con la experiencia del fascismo, diría, esta cuestión sigue siendo central, pero no es la única. Hay otra que es la crítica de la ideología. Si no criticamos y analizamos las ideologías dominantes, no entendemos por qué las masas obreras, en parte por lo menos, se componen fascistas. Esto económicamente no se puede explicar. Hay un argumento, pero seguro que es un argumento insuficiente, que fue el desempleo. Que si todos los desempleados del mundo serían fascistas, entonces África entero sería el continente fascista, México también sería el país fascista. No, es absurdo. Es absurdo decir que el desempleo en Alemania explica que la gente se hace fascista. Es totalmente absurdo, ¿no? Hay obviamente, porque insisto, si fuera así, los países pobres tendrían que ser todos fascistas. Y no lo son, por lo menos no la mayoría. Entonces, habría que analizar qué elemento adicional hay. Por supuesto, la crisis económica en Alemania influyó, no estoy negando eso, pero no se puede reducir este argumento. Sería un materialismo muy barato, ¿no? Pero sí, la cuestión del fascismo en Alemania y en Europa, a la cuestión de la crisis económica de los 20 y 30, hay algo más. La teoría crítica, su respuesta es, y la toma de Lukács, la ideología, ¿no? Dice, hay una ideología que adquiere cierta dinámica, no propia al 100%, y una dinámica más independiente que nos imaginábamos antes, ¿no? Y pues esto es lo que mencioné, hoy, etcétera, para entender qué está pasando. Y creo que voy a ir a más bien, si me usa esa palabra, pero es que soy de una familia católica y traté de liberarme, pero me sigue siendo este error de decir creo en vez de pienso, o estoy convencido, no es que lo creo, estoy convencido que Abel Franco se diría, y tengo argumentos, estoy convencido de que que Bolívar paga un precio demasiado alto. Y el precio es renunciar a la crítica de la ideología. Si ustedes ven cómo analiza Bolívar se ve los cuatro entre la madre de la capitalista y lo comparan con Lukács, y se tuviera la cosificación, o se comparan, por ejemplo, con el famosísimo, importantísimo, poco famoso, pero muy importante capítulo sobre el antisemitismo, en la teoría crítica en su libro de Hoca Madonna, de la ilustración, si comparan eso, ven que hay una renuncia a la crítica de ideología en Bolívar se refería. Esta crítica radical a las ideologías cosificadas, o Hoca Madonna hablarían de una proyección, ¿no?, que se desarrolla en el fascismo. De eso no habla Bolívar Echeverría. Si ustedes buscan en su descripción de los cuatro ejes de la modernidad capitalista, no habla ni de proyección, ni de cosificación, ni de enajenación. Eso no viene en esa teoría. Son conceptos que antes sí usan parcialmente, pero para lograr su teoría, muy importante, los papeles de la modernidad capitalista, parece que consideraba necesario renunciar a la crítica de la ideología. Es algo que él no lo dijo. Ahí le duele lo que estoy diciendo, no sé, pero ni modo. Me dijo que me dolió mucho, me dijiste esto, estoy seguro que así es.
¿no? Que ahí, y no me dijo deshacer tu pájaro, solo me dijo me duele, ¿no? Entonces, y insisto, todo eso lo digo bajo nada de él, no, no lo entienda, ni se tiene superior, ni nada, es simplemente tomando en serio lo que él y Marx y los otros grandes pensadores todos dicen. Si quieren realmente aportar algo a mi pensamiento, critíquenme. Cualquiera que se siente dice eso, a lo mejor en ese sentido lo hago, ¿no? Digamos, tomar en serio su invitación. Entonces, yo creo que hay que reconocer que hay una limitación ahí, ¿no? Que Bolivia no logró construir el pensamiento marxista ya más abierto, sin esta cosa progresista de un solo camino, como han sido muchos marxistas. No logra, digamos, superior este obvio error. Estoy seguro que fue un error. El marxismo dogmático sería de una sola civilización que hay que poner a nivel mundial, que se oficían los partidos comunistas en general. Esto supera a Bolivia, se cree, no hay ninguna duda, ¿no? Y esa es una de sus aportaciones centrales, pero paga un precio, ¿no? Y el precio es este, que pierde algo que Marx ha logrado, Lucas ha logrado, teoría crítica, insisto, que es la crítica de la ideología, la crítica de la cosificación, porque Bolivia, en verdad, es bastante benévolo. Si ustedes ven cómo analiza los cuatro ejes de la manera capitalista, sí se nota de repente un cierto tono crítico, sobre todo cuando habla de ethos realista, pero es descriptivo. Y por esto puede retomar descripciones, digamos, de la derecha, porque yo diría, si uno me preguntaría por qué puede retomar descripciones de la derecha argentina, seguramente diría, porque yo le doy la vuelta. Solo coincido en lo fenomenológico. Pero ya en el análisis, mi teoría es totalmente diferente, pues eso no importa que retoman de ahí. Pero lo que creo que es más complejo que eso. Y creo que lo que subestima es que él, para poder hacer este retomar de otros actores para después darle al grupo materialista marxista, necesita renunciar, lo que dije dos o tres veces, renunciar a la crítica de estos ejes. Una crítica radical de sus contradicciones, de sus limitaciones y de su subordinación a lo capitalista. Lo hace de repente implícitamente a decir que son formas de los barrocos, por ejemplo, que si es una forma rebelde al mismo tiempo conservador o sumisa, digamos, si de repente una crítica implícita, no es algo que renuncia todo totalmente a ello, pero ya no como algo sistemático. Ya no una crítica sistemática de la cosificación, de la proyección, ¿no? Donde se toman y retoman otras teorías para explicar por qué las ideologías dominantes son falsas. Bolívar nunca dice que estos barrocos es falso, sí dice que es patriarista, y por eso da a entender implícitamente que hay un problema, ¿no? Digo, en lo implícito sí podría estar claro esto, pero explícitamente no dice por tal y tal razón que estos barrocos, estos románticos, son falsos, ¿no? Y expresan una realidad falsa, algo que en la teoría crítica de Lucas y Marx mismo es claro. Adorno lo lleva muy bien a entender una frase genial donde dice que la realidad misma ya es ideológica, ¿no? Esa es como la mejor expresión del problema. La ideología no solamente es la cabeza de la gente, y ahí revuelve con Bolívar cuando dice lo cultural es la herramienta más que las ideas en el arte, etc. Pero coincide, digamos, en un punto que no coincide en la crítica radical, en la falsidad, ¿no? Adorno por eso dice la totalidad es lo falso. Hay una frase así, nunca van a encontrar en Bolivia. Claro, Bolivia, y menos en Bolivia los últimos 15 años, claro, Bolivia quería criticando a Lucas y a Adorno en esta radicalidad. Si empezamos así, ya no es salida. Eso es un poco el argumento. Digo, ahorita, ¿no? Lo crítico de la vez trató de defender o retomar sus posibles argumentos para que no sea demasiado gacho, digamos, lo que haga, ¿no? Pero él diría, espérate, ¿no? Eso es necesario, esta, digamos, reducción de la radicalidad de la crítica de la ideología, la crítica de la cosificación, y lo dice muy claramente en un texto sobre Lukács, lo que también lo dijo en esta exposición que estoy mencionando, aunque más rápido que en el texto escrito. Dice, si somos tan radicales en nuestra crítica a la falsa conciencia, ya no hay salida. Si todos cosificaron como Lukács, de alguna manera en la teoría crítica, aunque ellos lo llaman de otra manera, si todos ideologizaron, dirían ellos, entonces, ¿de dónde viene aquella clase o aquel grupo, aquel colectivo que tiene la conciencia correcta para hacer la lucha correcta para superar el capitalismo? Esa es un poco su respuesta. Que suena a primera vista bastante hábil, bastante política. Yo creo que lo subestima Bolívar ahí es lo siguiente: subestima que la teoría crítica y Lukács escriben en el contexto del fascismo. Lukács no escribe eso, tal vez se equivoca, pero Bolívar se refería cuando escribe sobre Lukács, no lo escribe en una esperanza todavía por las revoluciones que en los 20 parecía que se estaban dando en Europa, o la única que siguió realmente era la soviética, y se pensaba en la izquierda que en muchos más países se va a dar una revolución socialista en los años 20 del siglo 20. Entonces él piensa que Lukács todavía en este optimismo histórico puede ser tan radical.
porque dice el capitalismo está todo cerrado, que la revolución muy pronto lo va a resolver todo. Yo creo que es al revés. Yo creo que Lukács, su radicalidad no viene, y tampoco en la Hoca Madonna, o en el Macus, es así, no viene de esa esperanza de la revolución, que en verdad todos saben que el fascismo ya está creciendo. Más bien viene ante el problema del fascismo creciendo y dice, ¿cómo podemos explicar eso? ¿Cómo debemos explicar nuestro fracaso? El fracaso de la izquierda europea, ¿no? Entonces hay que ver cómo la ideología se impone encima de los intereses económicos de la clase obrera, cómo la proyección de los problemas mentales, psicológicos se imponen encima del otro, ¿no? Entonces yo creo que Bolívar subestima eso, que no se trata aquí de encontrar un portal de salida. Efectivamente ya no se cuenta la explicación de por qué el fascismo era posible. No acá ustedes otra podrían decir estamos en América Latina, ¿no? No estamos en Alemania. Yo creo que este argumento no es correcto porque eso se ha puesto mundial. Yo creo que a nivel mundial, a pesar que militarmente los nazis nunca llegaron a México, ideológicamente creo que se han llegado al mundo entero, ¿no? Creo que el racismo, que nadie ha impulsado con tanta radicalidad como los nazis, se ha puesto ya en las cabezas de la población mundial casi en su totalidad. Creo que hay que reconocer dramáticamente que los nazis han ganado en el sentido del pleito y lo hasta ahorita, ¿no? Espero que estos puntos se cambien, pero hasta ahorita lo han ganado. Entonces hay una diferencia con Bolivia, sería también política, ¿no? En la valoración de esas cuestiones, pero creo que hay que, ahí defendería la postura de Lukács en la teoría crítica en contra de Bolívar. Aunque se dice siempre Bolívar es como sigue directa en la teoría crítica, eso es cierto solo en algunos aspectos, en otros, insisto, no. Se aleja claramente de lo que estoy diciendo ahorita en esta última parte de mi exposición, ¿no? En la cuestión de la crítica de la teoría, Bolívar hace un claro distanciamiento de la teoría crítica de Lukács, y insisto, lo dice de la teoría crítica, no lo dice abiertamente de Lukács, sí lo dice abiertamente, que se distancia de eso. Entonces, insisto, Lukács es la herencia que trae la teoría crítica consigo en este tema. Entonces, yo creo que desde mi punto se dice que Bolívar se equivoca ahí, ¿no? O dice lo más amablemente, paga un precio de más alto. Es tal vez la formulación más amable y tal vez más correcta, ¿no? No, no es para ser una onda, sino para creo que reconociendo que se ha cortado de los cuatro ahí, de los cuatro modelos. Y yo creo que si queremos seguir discutiendo colectivamente la teoría de Bolívar, tenemos que estar conscientes de esa limitación. No hay idea que hacemos con ella. Pues esto me hubiera gustado conocer el texto que ayer mencionó cuando tú me preguntaste a Raquel, ¿no? Raquel Segur, si Bolívar dejado algún texto en su computadora, de alguna manera no ha acabado, y ahora Dick contestó si dejó, no ha acabado un texto sobre el nazismo, ¿no? En Alemania, y esto coincide con algo que me ha dicho amigos tres veces, que está trabajando sobre el texto de la relación entre el ethos romántico y el fascismo, sobre todo el nazismo. No sé, no sé cómo se desarrolló finalmente ese texto, nunca lo he visto, pero me imagino que está ese debate entre el sector romántico y el nazismo, y tal vez en ese texto hay algo sobre ese tema. Tal vez ahí sí hay una crítica de ideología, no lo sé. Digo, ahorita estoy especulando, digo, a lo mejor hay más de lo que sabemos. Pues sería muy rico conocer ese texto, digo, no sé qué tan redactado ya de manera publicable está, no tengo idea. Pero si lo fuera, creo que sería muy importante conocerlo públicamente, para que sea que tal vez una de las críticas que estoy haciendo aquí, tal vez el mismo Bolívar ya los resolvió, podría ser. Porque justo cuando yo le criticaba un poco de la manera como yo lo hago, lo hice con él, la iglesia de esa persona, ¿no? Aunque dije, por un lado, esa cuestión liberadora, no es algo que me estoy sacando nombre ahorita, es un debate que tuvimos años antes de su muerte, y él, de ahí sí, para ellos me contestó, tendrías que leer mi texto sobre el nazismo. Ahí vas a ver que no soy tan ingenuo como tú piensas, ¿no? Entonces digo, tal vez sí, eso no lo sé, ¿no? Lamentablemente, ahí me quedo yo en la especulación, pero mientras que no conocemos este texto, creo que sí, hay que estar consciente de esa limitación en su obra y de un precio que paga. No todos pagamos precios para hacer algo filosóficamente, no es algo exclusivo de Bolívar, ¿no? Muchos de los avances, si esa palabra se puede usar filosófico, se han pagado con el precio de olvidar otra cosa, ¿no? Es algo exclusivo de Bolívar. Se refiere a Adorno, esa frase que me encanta, donde dice que la historia de la filosofía es una única historia de olvidos. ¿No? Casi todo lo que se ha avanzado filosóficamente, casi todo lo que se ha escrito, se ha perdido. Muchas veces a propósito, como ustedes saben, muchos textos filosóficos y no los nazis no son los únicos, se han quemado, se han enterrado, se han destruido, ¿no? Muchos filósofos antiguos solo conocemos, por ejemplo, por otros autores, ¿no? Diógenes y Lutecio, ¿no? Por ejemplo, es una de las fuentes para muchos otros filósofos que sus textos originales ya no están alcanzables. Entonces, algo parecido a lo que quiero decir, ahí ven, hablar de un progreso en la filosofía, lo que dijo Bolívar criticó en la parte que leí,
cuando dice hay gente que piensa por progreso en la filosofía tiene que dejar atrás a Marx como aquella cosa un poco rancia de otro siglo, no se cumpla de esta concepción, ¿no? Y creo que hay que estar también consciente de eso en el mismo Bolívar, porque él critica dos actores también que pasa ahí, también Bolívar tampoco es un progreso en la filosofía, ¿no? Como todo progreso se paga con un retroceso para usar estos conceptos que son problemáticos, ¿no? Y insisto, el filósofo Bolívar pasa eso, ¿no? Tiene un cierto progreso si a fuerzas piensa usar esta palabra problemática en el ethos, la ropa, etcétera, etcétera, y tiene un retroceso en la cuestión de la crítica de la ideología, crítica de la cosificación, y todo eso hay, se echa para atrás para ir a la discusión a esa posibilidad de ver cuatro desarrollos paralelos. No llego a la explicación teórica, podría ser que solo no criticando los cuatro ete, puede compararlos de manera tan tangible. No, tal vez no haga otra manera. Tal vez pedía a un solo autor que haga la crítica de los ete al mismo tiempo que hace descripción y análisis y comparación, a lo mejor demasiado. No, en ese sentido, pero tal vez hoy en día se puede. Tal vez un, digamos, una filosofía inspirada por lo menos en parte en Bolívar ya puede darse el lujo, da por hecho su trabajo, da por hecho que ya están establecidos, aprendidos, cuantaritas, etcétera, con un modelo teórico bastante fino, creo yo, y dice, ok, pero vamos a superar en su limitación que él mismo se impuso para hacerlo, que era imitar la crítica de la ideología. A lo mejor lo que debería hacer ahorita, aplicar una crítica de la ideología, ya no solo como lo hace Lukács, que es exclusivamente lo que llama Bolívar Echeverría, esto es realista. Lukács solo leía Bolívar, creo yo, nunca lo he dicho así, pero creo que así se puede leer. Lo que Lukács hace es analizar y criticar la ideología del ethos realista, de lo que Bolívar se llama más ethos realista, que a su vez es algo que Lukács era críticamente de Weber, ¿no? Es más complejo, pero está hoy inspirado de Max Weber, hay un par de Kant, ¿no? Entonces, esto es el ethos realista. Que Lukács analiza y critica muy bien, y Bolívar diría: yo hago la discusión a tres ethos más, que no son menos importantes que la realista. La realista es lo que he intentado. Para entender la cultura cotidiana, el uso de las herramientas, todo eso, ¿no? Y ahí lo mencioné rápido, pero pues, para entender ese debate tengo que entrar en esas cuatro variantes, que obviamente son teóricas, son conceptuales, son esquemáticos, la realidad no existe. Es muy importante en esto, claro, vamos, este no existe en la realidad, solo existe en nuestra cabeza, pero porque la realidad es mucho más compleja. En la realidad siempre existen combinaciones de por lo menos dos de esos siete, probablemente siete de los cuatro, pero con más y mayor peso de cada uno de los cuatro. Esto estaba en la obra de Bolívar, sobre los textos avanzados, aclara siete de esos siete, no existen en la realidad, los siete. Son modelos teóricos que explican, aparte de combinaciones complejísimas, la realidad, ¿no? Pero nunca vayan a pensar que existen estos paradojas, no existe la realidad tal cual, estos realistas tampoco. No hay, es imposible ser puramente realista. Si alguien lo fuera, estaría muerto. Sería reducirse al 100% en la cuestión del valor. Nunca pensar en algo, solamente es imposible. Esta persona en lo que sería después de unos meses estaría por lo menos en manicomio, no, sino bajo tierra. Pues eso no existe, tampoco existe estos barrocos puros. No estarían, esta persona no tendría ni un peso en el banco, estarían todos ya despedidos en sus trabajos, etc. ¿No? Entonces, obviamente, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir es a tener claro, es un modelo teórico fabuloso, pero obviamente su relación con la realidad es muy mediado, altamente mediado. Pero esto no es una crítica, no es una aclaración, ¿no? Pero la crítica sería eso. Yo creo que ahorita lo que hay que hacer es entrar a la crítica, con la crítica de la biología, en cada uno de esos tres estos tres faltantes, ¿no? Lukács lo dice con la realista, nos faltaría hacerlo, lo que ha hecho ni Lukács y tampoco Bolívar, con ethos romántico, con ethos clásico y con ethos barroco. Tendríamos que entrar hoy en ese debate de la raíz y de estos ethos, la ideologización de cómo aplica la cuestión de la proyección de mis propios deseos, de mis propias convicciones a alguien más. Todo eso lo discute en Lukács, la teoría de crítica, habríamos que quiero tratar de aplicarlo a la teoría de Bolívar. No, yo creo que sería un paso de cómo mejorar, avanzar con esta teoría. No sé si Bolívar lo ha hecho eso, a lo mejor no, pero esto de verdad no me importa mucho. Yo creo que nosotros tenemos que hacer mucho más cosas. Yo creo que es una de las posibilidades de hacer productiva, de hacer coautor, como dijo en esa cita que les di al inicio, no hacerse coautor de Bolívar, hacerse cómplice, ¿no?
decir que estoy contigo, pero justo por estar contigo, le voy a decir como dice un buen amigo, estoy contigo, justo por eso digo la neta, como es en México. Entonces, para esos amigos dicen que todo va bien, y le dejan ir directo a la vez. Yo soy tu amigo, le digo la verdad, ¿sabes qué más mal? ¿No? Y eso es hace los amigos, tampoco no, ¿no? Le dicen, estás equivocando. Y dice, no, digo, no para molestar, sino para que juntos encontremos una solución, o no, todos nosotros solos, como sea, juntos, como solo, como sea el momento, ya para encontrar, abrir, ¿no? El camino a una solución del problema. En ese sentido quería subrayar esta limitación que veo en la obra de Bolívar, insisto, no para burlarme ni mucho menos, sino para decir, hay que por fin abrir, digo, tampoco está diciendo que es el único, pero creo que se ha hecho muy tímidamente solo hasta ahorita, creo que hay que ser con más ganas, más abiertamente abrir el debate sobre las limitaciones de esta obra, justamente para quitar que estos homenajes se convierten en una forma de entierro. ¿No? De hacer que sea más que un tema como una discusión viva, ¿no? Del autor, que claro, en términos de persona física está muerto, en términos de obra donde está vivo, pero eso depende de nosotros, ¿no? Esta obra solo está viva si nosotros le damos vida, en discusiones críticas y colectivas donde confrontamos, ¿no? Sus conceptos con posibles falsedades que pueden tener, y rescatando también hoy de sus aportaciones, un poco lo que traté de hacer en este único punto de la epistemología, ¿no? Y en relación a los cuatro ejes del modelo alfabetista, ¿no? Eso sería lo que quería decir de la visita. Gracias.